Alberto Benítez, muy bienvenido a esta sección llamada Fútbol Modesto in the House, una sección que creo yo desde mi casa pues para continuar dando protagonismo al fútbol madrileño, bien sea jugadores, entrenadores, aficionados. Lo primero, darte las gracias porque tengas un ratito para dedicarme. También dar las gracias al departamento del Alcalá que me permite poder contactar con vosotros. Y nada, pues así para ir iniciando, cuéntame cómo te ha pillado toda esta situación que estamos viviendo. ¿Estás en casa encerrado o tienes que salir a trabajar? Pues mira, muy buenas tardes, Dani. Gracias también por hacer estos ratitos para que se pasen los días más o menos. Y nada, yo estoy aquí en casita con la novia, que solo salgo para hacer la compra y aquí estamos encerrados. Bueno, cuéntame un poco tus impresiones de esta actual temporada. Luego podremos hablar de alguna etapa anterior también. Pero principalmente, pues para empezar, pues esta actual temporada. Hazme un pequeño repasito desde que empieza la pretemporada hasta que se paraliza. ¿Cómo has visto al equipo y también pues cómo te has visto a ti dentro de tu nivel personal? Pues mira, la pretemporada empezó muy bien, empezamos con muchas ganas, con un proyecto desde el principio de que el equipo le teníamos que subir a segunda vez sí o sí, y la pretemporada fue maravillosa, fue muy bien. Luego empezamos la liga, eso sí, que empezamos la liga y empezamos un poco mal, no nos salían las cosas, jugábamos bien pero no nos llegaban los resultados. Pero con el míster que tenemos y tal, tuvimos la confianza suficiente para darle la vuelta a esto y fíjate, hasta que llega el parón, pues estábamos cuartos en playoff, a falta de jornada, que es lo que queríamos, y está a ver qué pasa y ojalá pueda reanudar esto o que se quede ya para los playoff, que es lo que queremos, y poder ascender a la segunda vez. Y sobre lo personal, pues me estoy encontrando muy bien, cada año me encuentro mejor, también por la confianza del míster y nada, y espero poder estar muchos años más defendiendo la camiseta de Alcalá. ¿Qué opinión tienes sobre esa posibilidad de que se dispute el playoff entre los cuatro equipos del grupo, es decir, con Navalcarnero, Unión Adarve, Alcorcón B y el Alcalá? Y sobre todo que se juegue, sí, tal como lo han propuesto, pues en una sede neutral y a partido único, en formato Final Four. ¿Cómo lo ves? Principalmente teniendo en cuenta también que se disputaría todo a puerta cerrada. Sí, dentro de las opciones que hay, yo creo que es la más clara para hacerla, porque no tienes que desplazarte, no tienes que jugar fuera ni en otra región. Entonces es mejor jugar aquí en casa, en una sede única, aquí en Madrid, los cuatro estamos primeros, jugarlo a partido único y el mejor pues que ascienda. Esta temporada se puede decir que está siendo un poco de locura, ¿no? Porque en el Val se han vivido remontadas y luego pues en otros partidos se han vivido también situaciones de victoria, como por ejemplo en el Mariano González de Navalcarnero, con uno menos el equipo aguantar y finalmente llevarse a la victoria 0-1. En el Val, pues bueno, remontadas como la que se produce contra la Unión Adarve, ahí justo ya sobre el pitido final marcar y llevar el gato al agua el equipo, contra el Rayo B también, otros partidos que se han salvado también a última hora y se ha salvado algún puntito a última hora también. Un poco de locura, ¿no? Que vamos, esta temporada los partidos, sobre todo en el Val, se les están haciendo largos a los rivales, ¿no? Sí, la temporada, la verdad es que está siendo bonita y sobre todo lo que dices, los partidos estos que estamos ganando en el último minuto, sabemos lo que es el Val, lo que es el Alcalá y que lucha hasta el último minuto. Está claro que lo importante de esos partidos son los tres puntos y es lo que hace estar ahí arriba. Ganar a equipos como Adarve, Navalcarnero no es nada fácil y nosotros lo estamos consiguiendo porque nosotros somos un equipo fuerte y vamos a luchar y a ver si ojalá con estos 10 partidos que quedan y nos lo dejan terminar, no vamos a quedar cuartos, seguramente cojamos alguna posición más arriba. Me habías comentado lo de los últimos partidos que quedaban. ¿Qué pasa? ¿Cabe la posibilidad de que se terminen eso en las jornadas de liga regular y una vez que se terminen las jornadas de liga regular ya se quede configurado el playoff, aunque lo vayan a hacer a nivel de comunidades?
Hombre, sería lo más justo para todos, ¿no? Que la temporada acabase los 10 partidos que quedan. Pero si no se pudiese, pues mirando egoístamente, pues jugamos el playoff, los cuatro primeros y a partir de uno como es la opción que hay y que gane el mejor y ojalá el Alcalá el año que viene esté en segunda vez en vez de tercera división. Así de los partidos de todos los partidos que se ha vivido este año con el Alcalá, ¿qué partido me destacarías? Pues te destacaría en casa el de Algarve y el Rayo B. Esos dos partidos son los que más han marcado para todos nosotros. Y de los partidos de fuera, imagino que a lo mejor me dices, por ejemplo, el de Navalcarnero, ¿no? Un campo muy difícil donde el pueblo se entrega con el equipo y aprietan bastante. Sí, fuera me quedo con el Navalcarnero. No fue fácil esa victoria. Además, quedándonos con uno menos. La verdad es que ese partido fue muy bonito también. Vale, ahora abordando ya temas de temporadas anteriores, que como me habías comentado antes, quieres ponerte luego a hacer un poquito de ejercicio, entonces tampoco pretendo robarte mucho tiempo. Abordando las temporadas anteriores, pues a ver, dame tu opinión. ¿Cómo viviste, por ejemplo, la temporada en la que estuvo José Lu de entrenador? Una temporada en la que el equipo se mantiene en los puestos de playoff prácticamente más de tres cuartos de la temporada. Luego ya llega un partido clave contra el Leganés B, en el que se producen, pues al igual que en Paracuellos, ciertas decisiones arbitrales que afectan al equipo. Entonces, y ya ahí salió del playoff. Pero igualmente estuvo el equipo dando la cara hasta las últimas jornadas. Hasta las últimas jornadas el equipo tenía opciones de volver al playoff, pero ya no dependía de ellos mismos. Entonces me gustaría que me hicieses un balance y que me dieses tu opinión de cómo viviste esa temporada. Esta temporada fue mi vuelta a casa, como quien dice, volví con José Lu, sí. Y fue una temporada muy, muy bonita y al final los últimos cinco partidos se nos hizo larga por el tema ese que comentas del Leganés. Ese partido fue clave porque si, aunque empatando ese partido, no nos salíamos de arriba, pero nos hizo tanto, tanto daño que ya nos pusimos a levantar la cabeza y los últimos cuatro partidos fueron cuatro derrotas que nos hizo salir del playoff. Pero hubo partidos muy bonitos, también hubo un gesto muy bueno del míster que nos metió a la familia el día del Atleti para darnos ánimos, para salir. Vamos, de ese partido salimos todos con sangre en los ojos y ese de esa temporada me quedo con ese gesto, ¿no? De la familia en el vestuario que fue muy bonito y siempre estará recordado para todos. Curiosamente, en ese partido contra el Leganés B, el gol que, por decirlo de una manera, maquillaba el marcador, ya ellos llevaban dos, pero el gol que maquilló el marcador fue tuyo, curiosamente. Sí, me fui para arriba como algunas veces hago y tuve la suerte de marcar, pero no sirvió para nada porque luego dio X minutos y lo acortó, pero bueno, eso ya muy muy pasado, no hay que darle más leña al fuego y nada, la verdad es que fue una pena porque estábamos ahí todo el año enchufados de que veíamos la posibilidad de jugar el playoff y por desgracia, no sé qué pasó, nos sacó ese partido y ya los últimos cuatro pues no pudimos hacer nada. Yo creo que si hiciesen un ranking de los mejores cabeceadores de cabeza de la tercera división, tú estarías entre los 10 primeros seguramente, porque vamos, casi todos los goles que yo te he visto marcar han sido de cabeza, tío. Sí, es mi virtud, la verdad que me gusta mucho subir a los córners y a las faltas laterales a rematar para hacer gol y como tanto como me fijo en mi ídolo que es Sergio Ramos, me gustan mucho los goles de cabeza. También tengo un compañero que se llama Rafa, que es un animal por arriba y los dos nos entendemos muy bien para ir a la estrategia del equipo. Bueno, ahora pasando a la siguiente temporada, esa temporada en la que ya por fin, aunque no se certificó el ascenso, pero se jugó playoff, esa primera ronda de playoff contra el San Juan, que aquí
El resultado aquí, creo, si mal no recuerdo, fue empate a uno. Y luego allí, ¿fue empate a uno el partido aquí? No, aquí no, aquí ganamos 1-0. Vale. Es que entonces lo había confundido con el partido de Durango. Vale. Muchas gracias por la rectificación. Durango fue 1-1 aquí. Y San Juan ahora me hace dudar si fue 1-0 o 2-0 aquí. Bueno, en cualquier caso, esa eliminatoria con San Juan, el éxtasis, el furor se vivió allí en Pamplona, cuando al descanso ellos ganaban 2-0, venían de una racha que llevaban 2 años, 2 temporadas sin perder pa un partido como local. Se van al descanso ganando 2-0 al equipo, al Alcalá, con un gol, solo con un gol le bastaba para pasar de ronda. No conforme con eso, en la segunda parte salís y le metéis tres. O sea, más allá de no te meto uno para asegurarme el pase, sino que encima te empato y te remonto, por si acaso. Sí, ese partido también está marcado porque en el descanso nos fuimos, como dicen, nos fuimos eliminados y dentro del vestuario nos mirábamos diciendo, ¿qué ha pasado en estos 45 minutos? No, no lo creíamos. También tuvimos la desgracia de Joshua que le partieron la cara, que luego pudo seguir jugando. Pero vuelvo a remarcar la presencia del míster, porque ahí en esos momentos que nadie sabe qué decir o qué reaccionar, tuvo las palabras claves y nos sacó adelante y salimos a morir y pudimos remontar el partido porque sabían que lo podíamos hacer y así fue. Ganamos 2-3 y pasamos la eliminatoria. Bueno, ahora que estamos hablando de playoff y bueno, en esa temporada no se certificó, pero bueno, si alguna vez lo has soñado, ¿cómo sería ese partido final de playoff? Pues el partido soñado sería en casa, ganando como es el Alcalá en el último minuto y celebrándolo con toda la familia, el club, la afición. Sería súper bonito eso, el ascenso de esta segunda vez. De todos los goles, no, a lo mejor no han sido muchos, pero de todos los goles que has marcado con el Alcalá, ¿cuál ha sido para ti el más especial? Uf, pues me quedo con el de la temporada del playoff que fue remontada contra el rival Valderas en casa. Sí, bueno, ese gol curiosamente ha salido, lo han podido ver los aficionados en la intro que hemos preparado para tu entrevista. Es uno de los goles, así que lo podrás ver tú también. Vale. Y cuéntame más. A ver, viendo cómo se estaban haciendo las cosas desde dentro del club esta temporada, o sea, respecto a temporadas anteriores, conforme a esta ha habido ciertos cambios. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cómo te imaginas al Alcalá dentro de 10 temporadas? Pues ojalá que, mira, de momento las cosas se están haciendo muy bien, hay un proyecto muy, muy bonito y ambicioso desde que entró Javi Bravo también, con el Presi y el míster director deportivo, Gonzalo, Casi, está en la plantilla unida al club. Eso es lo más importante ahora mismo. Estamos haciendo que la cantera se arrime mucho al primer equipo, porque de ahí tienen que salir muchos jugadores para el primer equipo, que eso sería importante ver cómo, por ejemplo, estamos ahora Welbeck, Michael, Gonzalo, yo, que salimos de la cantera. Eso es un proyecto muy bonito y ambicioso. No es fácil porque tampoco hay mucho, ¿vale? Cómo decirte, no hay mucho dinero para poder tirar, pero de momento del tiempo de con tiempo y dedicación, como se está haciendo, creo que dentro de 10 años y ojalá esté el equipo por mínimo muchos años en segunda B y, ¿por qué no, en segunda división? Para ello hay ciudad,
hay ganas, vamos, hay muchas ganas de ello y ojalá en 10 años el Alcalá esté en segunda división. Yo es algo que siempre he dicho, si Fuenlabrada tiene un equipo en segunda división, si Alcorcón tiene un equipo en segunda división, si Getafe ha tenido un equipo en primera división y paseándose por Europa también, Alcalá también se merece tener un equipo en más arriba de tercera, por lo menos en segunda B. Sí, porque a ver, ciudad como ciudad de la humanidad es grande, es para tener un equipo en segunda B mínimo. Y creo que ha llegado el momento, como ahora está, con este proyecto que hay, que es súper súper bonito, de que los niños estén siempre en el campo. Ahora se ven, vas al ahora al a ver al Alcalá y está lleno de niños con la sudadera de su club, y eso es, tú miras alrededor y lo ves bonito. A mí me gusta mucho cuando salgo al campo y sales y ves tanto niño, la verdad es que ilusiona bastante, y más cuando los tienes tan cercanos como cuando sales del tour del vestuario de la mano y haces el grito. Eso es muy importante también para ellos, para crecer y ver que pueden estar ahí en unos años. Sí, la verdad que, por ejemplo, eso que nombras, ha habido momentos, pues como por ejemplo ese homenaje a Juancho que se le hace, en la cual pues salen todos los porteros de la cantera y se hacen una foto y tal. Eso la verdad que estuvo muy bien. Y es lo que dicen, más que acercar la cantera al primer equipo, yo lo diría que es acercar el primer equipo a la cantera. Sí, lo que has comentado, a ver, Juancho lleva 14 temporadas aquí, no es un cualquiera, lleva mucho tiempo y es leyenda, es el que más partidos tiene con la camiseta del Alcalá. Y eso fue un gesto muy bonito del club, para que pues ahí se ve que la cantera y el proyecto se ve que las cosas se están haciendo muy bien desde abajo. Y es lo que dices, el primer equipo se está acercando a la cantera. Ojalá muchos pudiéramos entrenar equipos, pero por tiempo y por los trabajos no podemos, pero a muchos nos gustaría estar entrenando a equipos de la Alcalá. ¿Cómo se produce esa situación de que tú te hicieses capitán del equipo, teniendo en cuenta también que estaba Juancho y que lo que tú nombras son más temporadas? Normalmente pues en muchos equipos se guían por las temporadas que lleve un jugador o no para darle los galones de capitán. Sin embargo, tú llegas estando Juancho y ya eres capitán. ¿Cómo se produjo esa situación? Sí, a ver, Juancho sigue siendo capitán. Lo que pasa que un capitán tiene que a los entrenadores les gusta que un capitán sea de campo, no el portero. Pero Juancho sigue siendo el capitán, está claro. A mí me lo cedió él, me dijo, vale, pues sé tú el capitán, luego Gonzalo. Y nada, eso fue, me lo cedió él con todo el gusto del mundo, porque al ser yo jugador de campo, pues es lo que quería el míster y así fue la cosa. Sí, y además que imagino que dada tu posición de central, pues es como que estás más cerca de él, pues para que te pueda transmitir algunas cosas quizá, ¿no? ¿Puede ser? Sí, bueno, si de eso no es que esté cercano. Una vez que hay una falta no va a salir el portero corriendo hasta el centro campo para protestar, pues somos jugadores que estamos más cerca y entonces los que puedes hablar es el capitán, el que tiene que hablar con el árbitro para que no haya problemas. Entonces lo que se hizo fue eso, me lo cedió y nada, estamos tan contentos. Para mí es un orgullo, la verdad, llevar el brazalete de Alcalá, y más desde pequeño, de la cantera, cuando estaba allí, y ver a José Luis el capitán y lo que representaba. Yo dije, ojalá algún día pueda ser el capitán de Alcalá, y mira, el sueño lo he cumplido y espero que por muchos años. Ahora que has dicho lo de salir corriendo, macho, en más de una ocasión ha marcado gol el equipo. Y has estado tú abajo en tu área y te has metido todo el pateo, toda la carrera hasta la otra portería para celebrarlo con la afición, macho. ¿Qué pasa por dentro de ti en esos momentos en los que se te ve, ya te digo, estás en un momento en tu área y de repente
¡boom! Hay gol y se te ve a ti cruzar el campo corriendo, que encima el VAR, que como es pequeñito, como aquel que dice, y corriendo más que para abrazarte con la afición. ¿Qué pasa por tu cabeza en esos momentos, tío? Pues es adrenalina, es alegría de que tu equipo ha marcado un gol y que te va a dar 3 puntos y es celebrarlo con los compañeros. Eso es lo más bonito que hay en esto de fútbol, celebrar un gol. Y te da igual sean 50 metros que 100, que 200 metros, te los das. Luego sí, luego lo notas y dices, joder, vaya carrera me he dado, pero es el momento de la ilusión, de la alegría que pasa por ver un gol de tu equipo, ¿no? Bueno, ya para ir acabando y ya dejarte que te pongas en forma, que sigas poniéndote en forma haciendo ejercicio, te voy a hacer, bueno, ya te lo hice en su día, pero bueno, te voy a hacer igualmente un test personal. Como ya sabes, siempre la primera pregunta no tiene cambio, que es tu plato de comida favorito. Perdona, que se te ha cortado. Tu plato de comida favorito, ¿cuál es tu plato de comida favorito? En la pasta. Vale, ¿un lugar donde te guste irte de vacaciones o a desconectar? La playa. ¿Un hobby que tengas aparte del fútbol? Un hobby. Uf, el pádel. Vale, ¿una manía que tengas antes de los partidos? Pues ponerme primero la espinillera izquierda y luego la derecha. ¿Tu película favorita? De ladrón a policía. ¿Un estilo de música que te guste escuchar en tus ratos libres? Pop. Variado, sí, me gusta todo tipo. Vale. ¿Cuál ha sido el delantero que más quebraderos te ha dado en un partido? Uf, ha habido bastantes y muy bueno. Alex, el llanero. ¿El llanero solitario, jugador del Torrejón? Sí, eso es. Vale, ¿un jugador en el que te asemejes? Sergio Ramos. Por el hecho de subir y cabecear los córners y todo eso, imagino, ¿no? Sí. Vale, ¿y un entrenador que te guste su filosofía? José Mourinho. Bueno, pues ya para terminar, me gustaría, igual que le digo a todos, que mandases un mensaje de ánimo a toda la familia Rojilla, al igual que a todos los seguidores que ven estas entrevistas. Y nada, y darte las gracias por este ratito que has podido compartir conmigo. Insisto, también las gracias al departamento, porque si no es por ellos, no, esto no se podría estar llevando a cabo. A ver, lo llevaría a cabo con otros equipos, otros jugadores, pero no con el Alcalá. Entonces, se lo tengo que agradecer una y mil veces. Cada vez que entre un jugador del Alcalá en esta sección, se lo agradeceré incansablemente. Pues nada, decirle a la afición que siga como lo están haciendo, que sé que es difícil, sobre todo para los que tienen niños pequeños que no pueden salir a la calle, que pronto estarán otra vez en el VAL animando al equipo y nada, eso, decirles que sigan confiando en nosotros, en todo el equipo, en todo el cuerpo técnico, que las cosas se están haciendo muy bien y ojalá juguemos este año otra vez el playoff, que yo ya lo dije al principio de temporada, y podamos ascender a segunda B y veamos el equipo por la segunda B, que es lo que se merece. Y por último, ¿qué va a ser lo primero que hagas en cuanto se pueda ya salir a la calle y haya ya vida normal? Pues cuando haya vida normal, lo primero que voy a hacer es ir a ver a mi familia, que aunque la vea por videollamada, la tengo ganas de verla y la echo mucho de menos. Sí, parece que no, pero son detalles que a día de hoy se echa de menos, pues un abrazo, cosas así. A día de hoy es cuando muchos más tiempo libre tenemos y menos lo podemos disfrutar con la gente. Lo tenemos que disfrutar pues así, estando encerrados en casa. Pues sí, eso es. Un simple abrazo ya te vale. Por eso lo primero que haré es ir a ver a mi familia.
Bueno, Benny, pues sin más, me despido, darte las gracias otra vez por este ratito y nada, te emplazo a que cuando pase todo esto nos veamos por el bar y nos tomemos un refresco, una cañita y charlemos un ratito de fútbol. Pues sí, Dani, gracias a ti y nada, ya sabes que para lo que necesites por aquí estamos y ojalá nos podamos ver pronto y disfrutemos de lo que nos gusta, que es el fútbol y del Alcalá. Bueno, pues muchas gracias, ¿vale? Un fuerte abrazo. Un abrazo, Dani, cuídate mucho. Venga, hasta luego. Hasta luego.